martes 17 de octubre, en la sala del Consejo Superior, se llevó a cabo la charla Los Ingenios Tucumanos, lucha obrera y represión a los trabajadores. La exposición estuvo a cargo de la doctora en Historia e investigadora del CONICET, Silvia Nassif, y fue organizada por la Carrera de Relaciones del Trabajo del Instituto de Ciencias Sociales y Administración y el Programa de Derechos Humanos de nuestra universidad. Mi conferencia se trató sobre la lucha obrera, la represión y la organización durante el año 66 al año 83 en la Argentina, pero particularmente en la provincia de Tucumán, a través de ingenios azucareros y la FOTIA y la organización del campo popular. La verdad que me sentí muy contenta, en primer lugar, porque para mí es siempre un hecho a festejar que poder transmitir nuestras investigaciones. Y en segundo lugar, porque es en este espacio tan, me he sentido muy cómoda, en la universidad pública, que yo también soy egresada de la universidad pública, y me parece que eso es fundamental. El público, los estudiantes, en realidad me parece que estaban muy atentos, muy interesados, y a la vez también lo que me ha parecido fundamental es las múltiples relaciones que hemos podido establecer con el presente, desde poder señalar que hay algunas prácticas de desocupación en particular o de maltrato hacia los trabajadores y sus organizaciones, que continúan en el presente, y algunas prácticas que pensábamos nosotros que habían sido exterminadas en la Argentina, pero que hoy reaparecen. Si nosotros pensamos que la responsabilidad de empresarios en delitos de lesa humanidad contra trabajadores ha sido señalada desde principios del año de la década del 80, desde el 84 en Tucumán en particular, pero sin embargo estos casos no han sido juzgados. La responsabilidad de los empresarios no ha sido tenida en cuenta claramente, y los pocos avances que habíamos tenido en derechos humanos en relación a con el caso, por ejemplo, de Levín, hoy, en la actualidad, de hecho, hay un retroceso enorme y fenomenal cuando vemos la anulación del único caso de un empresario que se había comprobado que había cometido crímenes de lesa humanidad, y que hoy esa condena ha sido anulada. Thank you.